εκεί πέρα να το δίνω κάτι με το. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pedimos ya a San Antonio que sea intercesor nuestro, que interceda para que los enfermos recuperen la salud. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
celebración en honor a San Antonio de Padua, San Antonio de Lisboa, santo querido que acudimos tantas veces, recaréis, goza de este privilegio de celo y quiere celebrar su fiesta, el que sea protector para todos, para todas las familias, para nuestra familia creyente de Recarey, que también tenemos aquí a gente nova, o menos nenas, sí, que es una alegría para todos, alegra más o menos, ainda que las flores, sí, es. Sí, más que las flores. Pues a misa en honor a San Antonio, estemos presentes a todos aquellos que quisieran estar aquí con nos, no pueden, por distintas razones, especialmente los enfermos. También tenemos presente una nuestra oración a familia que a familia o a familias que perderon un mayor algún ser querido, ahora recientemente no, o si alguna familia está de duelo, esta tarde recibirá sepultura a alguien que a quien recae bien conocido, ¿verdad? Pues en honor a San Antonio seguimos con nuestra celebración. Oh Señor, pedimos de perdón los nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten